Vamos a hablar ahora de un tema que muchas veces, muchos dijeron no tenía solución. Se le está buscando la vuelta al secuestro de caballos, animales sueltos en la vía pública que han causado gran cantidad de accidentes y sinsabores para los vecinos. Estamos en comunicación ahora con Mario Olmedo, del sector al que corresponde, entre otras cosas, el control ciudadano. Mario, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Diego, para vos, audiencia y equipo, muy buenas noches. Bueno, contame, Mario, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo se piensan armar operativos para secuestrar caballos sueltos en la vía pública? Un tema de nunca acabar. Sí, un tema de nunca acabar, y que venimos hace varios años con esto. Y bueno, en principio este año, la primera etapa, los primeros tres meses, se secuestraron aproximadamente entre 20 y 25 animales, los cuales, por una cuestión que antes lo hacíamos por lo que era la 10.081, que es el Código Rural de la Provincia de Buenos Aires, y después de no tener respuestas a esa aplicación de la ley, la cual intervenía el Ministerio de Asuntos Agrarios, se decidió también empezar a infraccionar por la ley de tránsito, en su artículo 48 de la 24.449, está establecido de dejar la prohibición de dejar animales sueltos en la vía pública. Por lo tanto, se iban secuestrando, era un trastorno trasladarlos a los lugares donde teníamos que alojarlos, más allá que también es un trastorno y un costo terrible el mantenimiento de esos animales. Y bueno, ahora, para agilizar un poco más los secuestros, hace la semana pasada ya se adquirió un carro, con lo cual estamos secuestrando animales, llevamos 8 ya, sumado a lo que habíamos secuestrado en los primeros meses, ¿no? Y bueno, trasladado a distintos lugares de la ciudad, algunos son entregados nuevamente a sus dueños y el cobro de las infracciones, ¿no? Bueno, Mario, a ver, para poner blanco sobre negro, ¿cuáles caballos están en infracción? ¿Los que no tienen marca, los que están sueltos, los que están atados? ¿Qué es lo que pasa? ¿En qué condiciones? ¿Qué es lo que se verifica? Hoy por hoy lo primordial es la seguridad vial, la seguridad de todos los que transitan por los distintos lugares de la ciudad, y estamos abocados a lo que son animales sueltos, los que andan sueltos en la vía pública, que lo vemos siempre, zona de Villa del Parque, Circunvalación, y que generalmente son los mismos dueños, es lo llamativo, ¿no? Uh-huh. Que son siempre los mismos dueños, que se repiten, y bueno, ahora se le está secuestrando, y bueno, tendrán que hacerse cargo de los costos, del traslado y también del mantenimiento, ¿no? Bueno, ¿y qué haces cuando no le interesa? Porque supongo que si andan sueltos los animales, no los cuidan, no los atan, no nada, tampoco se puede esperar una conducta muy diligente para pagar las multas o recuperarlos. ¿Qué es lo que pasa con los que quedan retenidos? Todavía algunos seguimos teniendo retenidos, los cuales el municipio se le da alimentación de los cuidados respectivos. Algunos, en su momento, cuando intervenía el juzgado correccional, fueron donados a algunas instituciones que lo necesitan, para los chicos o alguna asociación, así que también se optó por esa forma, ¿no? Bueno, porque este es todo un problema también, porque es un animal de gran porte, con requerimientos específicos, con cuidados específicos, más allá de que los dueños muchas veces no lo cuiden, lo que los tienen que cuidar, obviamente la autoridad pública sí lo tiene que hacer diligentemente como corresponde, ¿no? Sí, esto lo hace en forma en conjunto, se hace con la patrulla rural, y también con el personal de la Policía de Seguridad, que también colabora con la patrulla rural. Dificultoso, no es fácil, pero bueno, se está trabajando y vamos a seguir secuestrando los animales a la gente irresponsable que no los cuida y que a su vez puede causar un siniestro grande en el cual podemos tener una pérdida humana también, ¿no? Indudable. Mario, ¿tenés en mente ahora, porque yo sé que se han modificado los valores de las multas, sobre todo lo relacionado con el tránsito que se mide en unidades de nafta, ¿cuánto es la multa por tener un caballo suelto en la vía pública? Más o menos, yo sé que depende del caso también. No, si te digo una cifra te estoy mintiendo, porque los valores los fija el juzgado falta, no los fija el municipio. Es una tarea que le corresponde a la jueza de falta, después de recibir los descargos,
la acreditación de quién es el titular del animal y también los pasos a seguir, ¿no? Pero eso se maneja por el juzgado de falta. Pero no es nada barato, o sea, es una cifra importante. No, porque también ahí se le va a sumar el costo del acarreo del animal y también la alimentación, ¿no? Que está establecido. Claro, queda claro. Mario, volvemos ahora a hablar de otro tema que tiene que ver con los accidentes de tránsito en Junín. ¿Hay mejores cifras? ¿Ha mejorado en algo el tema de accidentología? Sí, mira, lo que son estos primeros, podemos hablar, 4 meses, estamos muy por debajo de lo que veníamos la media, que son entre 100 y 105 siniestros viales con lesionados, te estoy hablando, porque seguramente debe haber más en las cuales no interviene la justicia o no interviene de donde nosotros recibimos los datos, que es de la empresa Intermed, todas las salidas y todos los registros que nos pasan ellos, nosotros después lo volcamos al observatorio vial y bueno, nos demuestran que en estos primeros 4 meses bajó, estamos en el mes de, la recibí ayer, la estadística de abril, 88 accidentes y 3 en ruta, y los meses anteriores 67 y 65, creo, si no me falla la memoria, estamos muy por debajo de lo que veníamos en 200, ¿no? Y de esos siniestros también, es llamativo la alta cantidad de siniestros de caídas de moto, que es casi igual que a la colisión de vehículo y moto, ¿no? Bueno, si bien, o sea, cada uno puede hacer su lectura, y obviamente, pero las cifras son las cifras y está indicando una baja en los accidentes, ¿vos en qué notás que ha mejorado la conciencia o por ahí el tránsito en Junín? No, yo creo que nosotros desde el municipio se está haciendo muchísimo, el Departamento de Educación Vial está trabajando en todos los lugares, es más, estamos trabajando, cuando vamos a la MUNI en tu barrio, el personal del Departamento de Educación Vial, y en esto quiero sumar a Estrella Amarilla, también van, charlan con la gente, le dan una charla, que después esa charla y se anotan y a otra va a volver el departamento, y como va a ser el día viernes que vuelve al almirante Brón, y le van a dar la charla de educación vial para que puedan obtener la licencia. Una de las cosas es la concientización y la educación, ¿no? Y también los controles que estamos haciendo hoy en día, en el cual nosotros estamos secuestrando muchos motovehículos de las personas que están circulando sin el casco. Creemos que queremos salvar las vidas, que es lo más importante, y bueno, un trabajo en el cual todos tenemos que estar en esto y también la gente de ayudar y concientizarse.